Siendo atendido por personal médico y a la espera de una cirugía, se encuentra un equilibrista de un circo quien cayó de varios metros de altura mientras realizaba una de sus actuaciones aquí en Valledupar. La situación quedó grabada en video. El paciente se llama John Freddy González Nieto. Bueno, se trata de un masculino, 38 años de edad, quien ingresa a la institución secundaria a una caída de altura. Se dice que en promedio por 5 o 6 metros de altura. Ingresa con una pérdida de conocimiento momentánea, con un dolor a nivel interescapular y manifestando parestesia y paraplejía. ¿Eso qué significa? El paciente ingresa sin sensibilidad y sin función motora, aproximadamente a nivel de la mamila hacia abajo. No tiene ni sensibilidad ni función motora. Se ingresa a la institución, se toman unos paraclínicos, se documenta una fractura inestable, completa a nivel de T8 con compresión del canal medular. La fractura está comprimiendo el canal medular y esto es lo que está generando esta sensibilidad y esta pérdida de la función motora del paciente. Asociado tiene una fractura de clavícula y una contusión pulmonar asociado al lado izquierdo, que es pues donde tiene la fractura de clavícula. En este momento se encuentra en manejo para el shock medular que está generando esta compresión. Se encuentra en nuestra unidad de cuidados intensivos, se encuentra con medicamentos tipo corticoides para controlar este shock medular. Tiene un riesgo de una falla ventilatoria secundaria al ascenso de esta lesión y en espera de que la EPS nos resuelva la situación administrativa para ver si se va remitido o si nos autorizan la cirugía aquí, que es de carácter prioritario. Es necesario operarlo para poder descomprimir la médula y poder determinar cómo va a ser la rehabilitación de este paciente. En estos momentos, a eso me refiero, en estos momentos tiene un edema a nivel de la médula espinal secundario a la compresión y a que el fragmento de la fractura se encuentra invadiendo el canal medular. El plan de la cirugía es descomprimir el canal y ya después de que hagamos esa descompresión podemos determinar cómo va a ser el pronóstico del paciente. Algunas veces estas lesiones son momentáneas, que con la evolución clínica y la desinflamación mejoran. En algunos casos la lesión puede ser completa, pero eso solamente lo podemos determinar una vez que hayamos hecho el procedimiento quirúrgico. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.